Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que estéis viendo este video, el capítulo 3 aquí está, disfruten lo bueno, empecemos. El portador de la espada y escudo capítulo 3, el reencuentro. Maldición, mierda, huele, mucho, mi cabeza, ¿dónde? Espera, el coche está volcado y Miguel, que bien está bien pero y Vic, está en el suelo, voy a levantarlo pero... No, no me ayudéis, he sido mordido, huyan, yo les distraeré. Vic fue donde los zombies, este sacó un arma y comenzó a dispararles, sabía lo que significaba, sabía que él quería que nos fuéramos, cogí los bidones de gasolina y la bolsa de armas, esta se la di a Miguel que me miraba, él sabía lo mismo que yo, debíamos sobrevivir, nos fuimos del lugar mientras el sonido de la escopeta se oía, llegamos a un motel el cual estaba abierto, entramos y nos quedamos ahí, se dejó de escuchar el sonido de la escopeta, esa noche no dijimos nada, se podría decir que estuvimos de luto ese día, me dormí, pero tuve un sueño extraño, una neblina, no, una especie de gas morado estaba en el aire, yo estaba dentro de algo, como en un cristal y lo veía todo, había gente en el gas y parecían estar sufriendo, pero de repente algo sonó, en donde estaba se movía y escucho el llanto de un bebé y... Me levanto, carajo qué pesadilla tuve, una muy rara debo decir, me voy levantando y qué sorpresa, Miguel ya estaba despierto mientras comía una de las latas, le pido una y comemos hasta que empezamos a hablar. Aiden, ¿ahora qué hacemos? Ya no tenemos a Vicky, no creo que podamos salir de aquí. Claro que no, debemos salir del lugar, no nos queda mucho para llegar al puente, recuerda que las chicas nos esperan, y sin mencionar que somos de los caballeros. No sé de dónde sacas fuerzas para cada momento, pero tienes razón, Vic no nos nombró caballeros solo porque sí. Bueno, solo me acostumbro a ello, cogimos nuestras cosas, yo llevaba los bidones mientras que Miguel las bolsas de armas, salimos y empezamos a caminar, vigilábamos no solo si hay zombies, sino que también a los humanos, tuvimos problemas con los Kirbut, así que es mejor tener cuidado, fuimos a una tienda pero de repente aparecen militares, no había cómo escapar así que era mejor esperar, a ver qué pasaba, uno de los soldados viene y nos dice, ¿qué hacen dos chicos aquí? Bueno, lamento deciros que no tenemos espacio para llevaros al puente. E incluso si llegaran no tendrían el permiso de ir adentro. Oye maldito, no nos puedes dejarnos aquí tú no. ¿Y si te ofrecemos algo a cambio? Tenemos dos bidones de gasolina y una bolsa de armas, eso es lo que te ofrezco, el militar nos miraba de reojo, pero al final lo acepto, nos llevó con sus hombres hasta un carro militar, nos metimos en la parte trasera junto a otros militares, mientras que el tipo estaba en el asiento del copiloto, riéndose y fumando, no en serio este tipo me está enfadando, el carro se movió, estuvimos durante 20 minutos y Miguel escribía en su diario, creo que el diario le ayudó a soportar varias cosas que han pasado, llegamos al puente y no puede ser, no habían muchas personas en el lugar, ese maldito nos engañó, el puente estaba bloqueado por un muro de vehículos y mallas de acero, entramos en su interior, estaban gente ahí pero al parecer solo unos cuantos estaban cuerdos, otros estaban en el suelo tirados o llorando, tres soldados nos llevaron a una camilla en donde médicos nos sacaron la sangre, con inyecciones, los soldados nos estuvieron apuntando, infectados esto siguió hasta que el médico que nos analizó nos llamó. Ya podéis salir, vuestra sangre está limpia pero, tutito. Sí, ¿acaso tengo algo mal? Tu sangre, aunque no esté infectada, es muy rara, ten cuidado, si te desangras no podrás tener a un donador. Bueno, eso sí que no lo sabía, pero igualmente nos fuimos, estuvimos en el puente, tampoco es que tengamos otro sitio donde ir, hasta que nos llamaron, militares nos llevaron a donde un camión del ejército, ahí también habían unas cuantas personas, pero... Chicos... Eran las chicas, en el momento nos estaban abrazando, nos estaban hablando pero no se les entendía ya que también lloraban de la emoción, yo les abrazaba y Miguel también, después de tranquilizarnos comenzamos a hablar. Aiden, Miguel, de verdad os extrañamos, creíamos, pero no, ustedes no pueden morir. Sí, soy difíciles de matar, pero de veras me alegro que estéis vivos. Cuando llegaron los zombies tuvimos suerte que nuestros padres estuvieron allí y nos ayudaran, pero, no, no. Déjenme adivinar, murieron no, con nosotros pasó casi lo mismo solo que fue un amigo, Vic, pero, esos malditos y los zombies, y sobre todo yo. Espera, Geoff, ¿dónde está? Está con vosotros, está bien, él, ¿y quién es Vic? Cálmate Maya, te contaré lo que pasó, Vic fue un tipo que liberamos de prisión y nos ayudó a llegar al puente, pero en el camino una pandilla nos atacó y en eso yo vino, le dispararon pero siguió como si nada, comenzó a matarlo sí. Espera, ¿cómo que lo dispararon? ¿Y qué hicisteis? ¿Por qué no le ayudasteis? ¿Por qué? ¿Por qué no? Cálmate Maya, por favor cálmate.
Miguel empezó a abrazar a Maya, ella se consolaba llorando en el hombro de Miguel, pero la comprendo, yo tampoco creería que eso pasó, bueno Maya, eso es lo que pasó, pero si te soy sincero vi en los ojos de Job algo malvado. Perdón por mi reacción, de las tres ninguna de nuestros padres sobrevivió, ellos murieron al protegernos pero por suerte los militares nos ayudaron y conseguimos salir, pero ¿a qué te refieres a algo malvado que tenía mi hermano? No olvídalo, cosas mías, y creo que Job tenía un chaleco antibalas o algo por el estilo, subimos al camión militar, muchos más empezaron a ir, nos dijeron los soldados que iríamos a la costa para que en barcos nos llevaran a Sudamérica, ya que esa parte está muy segura, pero del lado de la mitad de México hacia Estados Unidos estaban infectadas por zombies, vaya cosa, al parecer ahí también estaba infectado el lugar, el vehículo siguió hasta una zona, nos pidieron que nos bajemos ya que iban a verificar el coche, para que no pudiera estropear en el camino, al abajo comenzamos a comer las latas, mientras que los soldados y algunos adultos miraban el auto, vi que había un pozo gigantesco, Claudia nos dijo que en ese pozo tenía una salida hasta el pueblo más cercano, el cual estaba cerca de la costa, pero dentro hay grandes puntas afiladas de roca, por lo que una caída sería mortal, mientras hablábamos se escucha un grito más disparón, dos criaturas, con garras afiladas, estaban en cuatro patas y de ellos vino por nosotros, iba a atacar a las chicas pero Miguel y yo lo sujetamos del estómago, la criatura era demasiado fuerte, mando a volar Miguel de un empujón y a mí me dejo en el suelo, la criatura iba a atacarme con sus garras, casi me da pero consigo esquivarlo, me levanto y empiezo a golpearla, pero mi pecho, sus garras, están dentro de mí, el atraveso, sus garras, en mí, no veo mucho, siento dolor, la otra criatura, la están disparando, mis amigos, deben vivir, mi hora ha llegado, estoy cerca del pozo acantilado, debo arrastrarlo conmigo, pongo mi cuerpo al lado del pozo, consigo arrastrarlo hasta ahí, le echo perder el equilibrio y se está cayendo conmigo, veo por última vez a Miguel, Claudia, Maya y Karina, también veo que consiguieron acabar con el otro pero con muchas personas muertas, veo que mi sacrificio les ayudara a sobrevivir, sonrió, mientras me tiro al vacío, lo siento abuelo, sé que me dijiste que tenía que vivir más que tú pero, te fallé, lo siento amigos, yo,